Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. En los primeros días de enero, la primera quincena de enero, se va a comenzar con un pozo. En el año 2021 ya tenemos acordado la construcción de dos pozos, es decir, la instalación de dos pozos que van a vertir uno en el sur y uno en el norte. Se va a iniciar el primero de enero, va a ser en el norte, y que a través de ustedes queremos que pedir a la gente que extreme al máximo el cuidado del consumo de agua en este tiempo, porque es una cuestión sumamente importante y tiene que ver también con lo salud, con lo decir de hoy no tener agua. Estamos hablando de un retroceso que a Arroyito no lo podemos permitir. Por eso también dentro de lo que faculta la emergencia hídrica, vamos a estar disponiendo que para todas las obras que se habiliten o que se inicien, el inicio de obra que supere lo mayor de los 100 metros, 120 metros de construcción, se le va a exigir el sondeo en la napa, la segunda napa, es decir, después de los 10 metros hasta los 30 metros que hay agua de riego para que se pueda hacer, porque también uno de los mayores consumidores son las grandes obras. Entonces también en esto vamos a ponerlo como una normativa, primero dentro de la emergencia, y que después se va a ir analizando a futuro con la posibilidad de continuar. Es decir, hemos copiado esto, no estamos inventando, es decir, tenemos información y hemos copiado modelos de ordenanza, como en la ciudad de Rafaela, que se usa el agua no potable de las primeras napas para riego, son cosas que saben, pero que en Arroyito quizás venimos acostumbrados que el agua potable nos viene solucionando todos los problemas, y que a raíz de esta necesidad que se ha dado en este año, de que sean dos pozos de agua se han agotado su napa, y que hemos tenido que rever o reevaluar, analizar nuevamente la distancia de los pozos, hace a que la inversión sea cara y los tiempos no son de un día para el otro. Entonces, es decir, nos ha llevado prácticamente 6 meses gestionar a través de los permisos de geología, la contratación de las empresas, hacer un pozo de agua. Entonces, queremos resolver el tema, pero que nos ayude la gente, es decir, que la gente entienda cuál es la verdadera necesidad, que es el agua de consumo humano. ¿Hay estipulado algún tipo de multa a aquellos que bueno, las multas están, incluso el nuevo presupuesto que ha aprobado el Consejo, que en esto agradezco a los concejales, bueno, Alejandra que siempre acompaña, pero todo el Consejo que ha aprobado el presupuesto en su prácticamente el 98% de lo que nosotros planteamos, nos va a dar posibilidades de ejecutar acciones importantes en lo que tiene que ver con los altos consumos, porque se va a incrementar, seguramente la gente después se va a quejar, pero todo aquel que supere los 15.000 litros, los 15 metros cúbicos mensuales, va a tener un valor de costo de agua superior a lo que está dentro de lo que está encuadrado dentro de los 360 pesos, que en esto también es bueno aclarar, porque por ahí se habló muchísimo del costo, de que se aumentaba el 100% o más del 100%. Bueno, la cuota, el valor del agua va a ser los 15 metros cúbicos, 360 pesos mensuales, es decir, equivalente a dos Coca-Cola de 2 litros y cuarto, si se quiere. Entonces yo creo que en esto no solamente tenemos que cuidarnos, sino también tenemos que entender el valor que tiene el agua, y que en Arroyito le estamos pagando, a pesar de estas modificaciones, mucho más bajo que en cualquiera de los otros pueblos, incluso pueblos cercanos a los nuestros. Realmente muchas gracias. Gracias a usted.